A ver, que ya le tenemos aquí. Por fin ha aparecido. Y podemos quitar al Bruno de los Simpsons y poner al de verdad. Madre mía. A ver, yo es que creo que es un gafe, porque hacemos dos programas más aparte de este, macho, y no se cuelga ninguno, tío. Es alucinante. Este es el único que realmente empieza a hacer combinaciones raras de sonidos y de historias, tío. Bruno, buenas noches. Hemos hablado, hemos empezado tarde, que lo sepas. O sea, que ha llegado casi al momento que empieza el programa. Que Bueno. hemos llegado por los pelos. No podemos contar nada, ya lo contaremos, pero hemos llegado por los pelos. Pero voy a quitar el fondo ese, a ver si nos va a denunciar también Nos bloquean el programa. la Paramount. Que por cierto, decir una cosa, que usamos Skype no porque seamos masocas, ya sabemos que da un poquito de problema, pero por el layout que tenemos de programa no podemos hacer la captura de ventana y estas cosas que hacen otras personas y que se supone que es mucho más sencillo y tenemos que capturar la fuente del stream que llega por Skype. Así que de momento esta es la solución para que nos funcione con el layout que tenemos, que tiene muchas formas de ventana, muchos tamaños y es la única manera. ¿Ya estamos en el aire o qué? Ya estamos en el aire, Bruno. Ya te está viendo todo el Joder, mundo. pues no, es que yo no me veo aquí. ¿Que no te ves En donde no te ves? el canal. ¿Será? Bueno, no veo a nadie. Se ha quedado ¿Se ha ahí. quedado tieso? Bueno, Usa pues que sepas que mascarilla. hay gente que está viendo y que está Vale, deseando, pues por nada. cierto, saber si habéis ya recapacitado sobre lo que visteis de la presentación de PS5, si habéis cambiado de opinión, si os habéis reafirmado, esas cosas. Si yo sigo diciendo lo mismo que dije la otra vez. Pues Ahí cuéntame. me dejó frío, tío. Ni Me siquiera dejó frío. con el Horizon. Pues es que el primero tampoco creo que jugué mucho, tío. Entonces, pues yo qué sé. También entiendo lo que dice Lázaro, nos ha dicho esta tarde. Esto tienes que ver una tele 4K y tal. Yo tengo una Full HD de hace 10 años, que no es ni siquiera Smart TV. Entonces, tampoco puedo apreciar esos ligeros matices que se supone. Me hace mucha ilusión el Spider-Man nuevo. Pero vamos, yo qué sé. Yo seguía esperando que lo de Metal Gear fuera verdad. Pero bueno, iluso que es uno. De Marcos. todas Ah. maneras, la semana que viene se supone que hay un evento en el que van a enseñar un montón de cosas de third parties. Microsoft, Así que lo ¿has dicho? mismo hay. No, no. Ah. No, en general, el Geoff Keighley este, tengo entendido que Sí, hay un evento. la feria está de verano que han inventado, ¿no? Online. Exacto. Y entonces ahí espero que ahí eche el resto todo el mundo. Bueno, Porque está siendo un pseudo 3 un poco descafeinado, pero bueno. deciros, por cierto, que, porque es oficial, que el jueves tenéis un evento digital de lanzamiento de The Last of Us 2 en el canal de Twitch y YouTube de PlayStation, en PlayStation España. ¿Es Cuatro oficial? horas de stream, un evento digital van a hacer, ¿no? Creo. No sé, ¿es oficial? ¿Y qué? ¿Han dicho ya? ¿Han hecho nota de prensa y tal? Porque me parece a mí que no. Yo creo que algo se dijo, ¿no? Ah, sí, Yo creo tiene que razón, sí. perdona. Yo creo que Sí, sí. lo ha publicado, sí. Si está Sí, puesto a las 20 horas. está en el blog de PlayStation. Lo leí ayer, vamos. Mi disculpas, por favor, mi Ah, disculpas, lo digo, a ver siento. si hemos violado alguna NDA o algo, tío. A ver, yo ya llevo un día muy malo, Claro, otra pero cosa es sí. que otra cosa dijéramos que va a actuar Paquirrín, que entonces ya sí incumpliríamos el NDA. Pero Casi, casi. Su tío Antonio. sí, ¿no? Pero vamos, que Su van a tío ser 4 horas Antonio. de stream de The Last of Us 2 preparando el lanzamiento, porque justo acaba además a la hora en la que ya digamos que se lanza digitalmente. Luego ya el que lo tenga en físico tendrá que esperar a que lo co a comprarlo el viernes, pero ya la madrugada del jueves a viernes podrá hincar el diente. Bueno, Queremos uno, queremos uno. ¿quieres uno Queremos tú? uno digital o físico. Qué Sí. fuerte, macho. Así va España. Incluso mitad y mitad. O Sí, ¿no? sea, mitad digital y mitad en el La Blu-ray, primera parte digital y la segunda tío. físico, ¿no? Bueno, Bruno, Sí. no vamos a decir nada porque lo haremos la semana que viene, pero tú ya has jugado con The Last of Us Parte 2. Es un juego que empieza, que acaba, que tiene un nudo intermedio, una protagonista que se llama Ellie y es una continuación del juego de 2013, ¿no? ¿Me Sí, equivoco? señor, has acertado en todo. He acertado en todo, ¿no? Vale. Pues Llevo unas 15 horitas y el juego me está gustando mucho. sí, bueno, luego Y hablará. eso que no era fan, ¿eh? ¿Eh? Del otro. Que no era fan del otro, del primero. Bueno, pues a lo mejor ahora tienes que revisitarlo y te gusta un poco más. Así Aquí que. hay que decir, José Luis, que le ibas a comentar que Brunito tiene código del 51 Worldwide Game, Eso. código del Last of Us 2
Que vive a cuerpo rey, esa es la verdad. Los demás pasando por caja. Estoy haciendo el baile de los rusos en mi casa ahora mismo. Madre mía, qué sinvergüenza. Yo tenía que, tenía que cortarte. Luego recordar esta frase cuando Marcos enseñe su curiosidad de hoy y yo enseñe la mía. Mi múltiple curiosidad. Sí, ahí está. Va a ser como ver ahí a Cristiano Ronaldo y su Maserati y a un pobre desgraciado. Vale. A mí no me relaciones con ese ser. Vamos a hacer una cosa, chicos, a ver qué os parece. Ahora íbamos a hablar de los juegos de PS5. Vamos a ver un poco todo lo que se presentó, los juegos más importantes. Pero tenemos un invitado que hemos quedado en que entre a una hora, que es a eso de menos 10. Si os parece, hablamos con él el tema que queremos tratar con él. Y luego después, a continuación, si queréis, hablamos de todo el tema PS5, el diseño de la consola. Si os parece, claro. Yo os pido permiso. Sí, sí. ¿Eh? Tú eres el amo de esto. Me amorro el tío. Es más alto. Sí. Así. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar conectar con él. Vamos a llamar, a invocar al invitado y hablamos de eso. Porque además ha sido una sorpresa de la semana. Una de las sorpresas. Totalmente. Que invocarle como el TVO de Mortadelo. Si no fuera porque está el nombre puesto, podríamos mantener hasta el misterio. Ah, sale por la ventana como Coco, ¿eh? Más sí, gracioso. ¿No? Bueno, me dentro, locura dentro, con la ventana. Dentro y fuera. Bueno, pues hemos invitado al señor Ramón Nafría, que seguramente muchos le van a conocer, porque esta semana, bueno, hace unos días, ha llegado una de las noticias que esperaba mucha gente de hace mucho tiempo. ¿No, Bruno? Bueno, a ver si sale. Un segundo. Vamos, sale a bailar, que lo hace fenomenal. Está con el postre todavía. Tu cuerpo se menea como una palomadera. Venga, sal para allá. Es que es mejor que lo cuente él con el estudio. Está revisándose. Ay, con su cara. Es que ya van dos veces, Marcos. Ay, Marcos. José Luis. Ah, perdón. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Estaba yo aquí cogiendo las cositas. Antes le he dicho a José Luis que iba a traer chorradicas y entonces estaba seleccionándolas con amor. En fin. Bruno, o sea, Marcos, te van a hacer la competencia con la raruneza, porque Ramón y te va a tumbar, que es lo que estoy esperando que te va a raruneza. A ver, yo estaba viendo las del otro día y muy bien, muy bien. Te gustaron bastante. Porque aparte, casualmente, no sé. Yo estoy en el grupo de Telegram de la gente de Retromaniac y estaban el otro día hablando de Woody Pop. Y creo que era por lo que tú hiciste, por sacarlo el otro día y tal, porque yo me acuerdo de la versión de Game Gear, pero la versión de Mark III es más complicada de encontrar. Y vi que tenía el paddle controller, que a mí el juego en sí me da un poco igual, pero tener el paddle controller siempre está bien, porque ¿funciona en la Master System europea o no? Pues no lo he probado, tío, porque tengo una Master japonesa. Sí. Sí. Y solo jugaba ahí con estos juegos, tío. Pues si entra, yo creo que debe funcionar. Debería. Bueno, Ramón, estás aquí por una cosa que se ha anunciado en los últimos días. Es un remake del Alex Kidd original, vamos a decir. Cuéntanos, porque el camino ha sido largo, ¿no? Hasta conseguirlo. El camino ha sido arduo, complicado y tal, pero tampoco puedo decir mucho. También se lo he dicho antes a José Luis. Esto es un proyecto largo, poderoso, del Junket Team por un lado, Merge Games por otro lado, y Sega, finalmente. Entonces, pues se puede decir lo que es público y lo que no, pues es un poco más complicado. Pero sí, así lo que sí que os puedo decir, creo que no rompo a nadie nada, es que ya en 2014, que yo tenía una empresa que se llamaba Crodo Monster, pues fui allí a Japón y una de las ideas era esa, era poder trabajar con IPs de Sega y una IP que para mí es fundamental es Alex Kidd. De hecho, Marcos lo sabe perfectamente, lo de que es una IP fundamental porque le hice 8 páginas. Están comentando que hay eco en el micro. No sé si se está retroalimentando por alguna retransmisión o algo. No sé. No tengo altavoces puestos. Yo tengo también. Yo estoy también con cascos. Con cascos. Yo también. Pues no sé, tío. Dice que todos menos.
Desde que ha entrado Ramón, dice. Se ha puesto el cuento. No sé por qué. Pues podemos hacer una cosa. ¿Quieres, Ramón? ¿Te llamo otra vez, por si acaso? Vale. Vale, un momento, que te llamo ahora otra vez. Venga. Pues nada, tío. Está claro que esto está agafado, Bruno, y no eres tú. Ahí lo dejo. Bueno, yo cada vez que salgo yo paso. No, porque, tío, en los otros dos programas no tenemos un, perdón, un problema de nada de esto, tío, no sé. Ahora mismo el eco se ha ido, ¿no? Ahora bien, ¿ves? Ahora bien. No sé si a lo mejor Ramón lo está escuchando. Ramón. Sí, sí. Dicen muy buenas. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? No sé si a lo mejor pues, ahora... Pues he bajado el volumen. He bajado el volumen de los altavoces, así que ya más no puedo hacer. Ahora imagino que estará. Pero estoy con cascos. Ahora bien. Pues cuéntanos. Muy bien. ¿Lo hemos dejado? Muy bien. Pues nada, eso. Yo ya en 2014 fui allí. Además, fue cosas que me alucinan. Esto es muy de Japón. O sea, el problema fue... O sea, yo tenía una empresa que era Crowd Monsters. Hicimos el Blues and Bullets, el Funk of Titans y tal. Habíamos recibido financiación por aquel momento, entonces podíamos hacer cosas. Y fui a Sega, fui a Taito, fui a otras empresas. Y me flipó ver el punto de vista que tienen los japoneses respecto a sus propiedades intelectuales. O sea, no, yo creo que ahora ya empiezan a moverlas, pero como que ellos mismos no les daban importancia. Decían, no, esto... New Zealand Story, ¿a quién le importa New Zealand Story? O sea, es ese tipo de... Sí. Rastan, ¿a quién le importa Rastan? O sea, ese tipo de pensar que, pues eso, Space Invaders sí, a lo mejor Bubble Bobble, en el caso de Taito, Konami, pues eso, Castlevania, Metal Gear, y ya está, pero ahora sí que ya empiezas a ver que empiezan a moverlas. Y con Sega, pues parecido. Sega, por ejemplo, cuando yo fui, me dijeron que si quería podía hacer Wonder Boy, que no la tenían ellos. Esa fue su respuesta. Wonder Boy la tenía Weston. Y de hecho me dijeron, pues te paso con tanto de Ryuichi Nishizawa de Weston y tal. Y cuando volví yo, entonces vivo en Barcelona, cuando volví, aterricé en Barcelona, enciendo el móvil y veo una noticia, Weston cierra. Y yo, pues fantástico, estamos de todas. Pero aún así me escribieron luego de LAT y de ahí acabó saliendo Wonder Boy Dragon Trap de Mark Cornut y Ben Fiquet. O sea que esto pues es algo que ha ido pasando poco a poco. Luego salió el Street of Rage y luego ya pasan otros que ya no tenía yo conocimiento, como el Panzer Dragon este de los polacos, que ya pues han ido apareciendo. Y luego por otro lado lo que sí que creo que no sé si lo sabéis vosotros, era que el proyecto, por así decirlo, que originalmente era de Héctor Toro y de José Luis Sanz, que lo enseñaron, pusieron alguna imagen, hizo un poco de movimiento y eso facilitó que al final, entre una cosa y la otra, pues acabase saliendo al Skid. Bueno, ya sabemos que sale, puedes confirmar la horquilla de tiempo en la que va a salir el juego. Es pública, Q1 2021. Es público este dato. Q1 2021, luego ya pasará lo que tenga que pasar. Fijaos este año todos los cambios que ha habido como para confirmar algo. El año que viene pues vienen los marcianos, pues tendremos que decirles, venga, ¿os importa que saquemos el Alex Kidd? ¿O va bien? Yo le quería preguntar una cosa a Ramón. A ver, Ramón, desde que te conozco, es muy pesado con el Alex Kidd. Es como yo con el Urban, Marcos con Final Fantasy y José Luis con Pokémon. Estás obsesionado desde que te conozco. ¿Cómo es que el juego que más te obsesiona es convertirte en productor de un remake? O sea, yo si yo trabajaba en un Urban, es que iría desnudo por la calle. A ver, no es el que más me obsesiona, creo. Hay otros que también me obsesionan bastante. De hecho, mira, una de las chorradicas, permitidme que vaya adelantando faena. Es esto, a ver, no me veo a mi cámara, así que da igual. Es una etiqueta del libro de Sega Arcade. Entonces aquí podéis ver que está Alex Kidd, el primero. Está luego Opa Opa, está Pepe Logo, está Yoe Musashi. Y hay otros personajes de Sega. Para mí, yo empecé en los videojuegos con vosotros, pero yo del lector, vosotros escribiendo. Y en el 91 fue el último año del último Alex Kidd. Fue el Alex Kidd in Sinnoh World. Entonces, para mí, que yo luego miré que había salido antes, pues había salido pues un montón de Alex Kidd. Para mí lo lógico y normal es que en el 92 saliera otro Alex Kidd. Y en el 93 saliera otro Alex Kidd.
Y luego con la Saturn hubieran salido al Skids y con la Dreamcast y tal. Y no pasaba. Entonces, en mi cabeza, lo normal y lo lógico es que hubieran salido más al Skids. Y entonces, eso es lo que a mí un poquito me ha obsesionado siempre. Porque le veo un personaje muy aprovechable. O sea, es un personaje, de hecho, está basado en Goku. No te voy a decir más. O sea, sí es uno de los personajes más conocidos de la historia. Y, eso es lo que... Y una cosa, ¿lo vais a hacer igual de jodido que el original? Porque el original es jodido, ¿eh? Esa es de las preguntas que no te puedo responder. Vale. No puedo decir nada porque ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo, ya lo iréis viendo. ¿Lo sacaréis, Ramón, lo sacaréis grabado en la ROM de una consola? Eso estaría muy guay, en una Game Gear Mini. De hecho, han hecho por ahí un mock-up. Ha habido gente que ha hecho mock-ups de Game Gear Mini, eso estaría súper bien. Pero la verdad es que no lo veo complicado, ¿eh? Si a alguien se le da se le ocurre hacer esto, me parecerá maravilloso, la verdad. Oye, Ramón, tío, una cosa. Aunque sí. Llevo más o menos la respuesta. ¿Cuál es tu Alex Kidd favorito? Para que se sorprenda alguno que otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué pues, demonios? Sí, a ver, la verdad es que mi favorito es el Miracle World. O sea, es el que me alucina. De hecho, si hago la comparativa con Mario y Sonic, o sea, el único mascota que para mí me gustaba tanto como Alex Kidd, y es un poquito menos realmente, era PC Kidd. Sí. Porque tanto Mario como Sonic hacen menos cosas que Alex Kidd en Miracle World. Pero luego el segundo o tercero estaría ahí entre el Shinobi World y el Hi-Tech Castle, que ese es el que a lo mejor es un poco más raro. Sí. Porque de hecho le pasa un poco como al Mario Bros. 2, que en Japón era una cosa, Animitsu Im en este caso, en el caso del Alex Kidd, y como la licencia le daba igual, pues lo cambiaron a Alex Kidd. Y es un juego que es una vida aventura, como las de los juegos de Spectrum o los juegos de ordenadores de 8 bits, con la diferencia que en medio hay un camino de ninja súper difícil que hay que atravesar y acabas jugando a Outrun. O sea, el fin del juego es llegar a unos recreativos que hay al otro lado del juego para poder jugar a Outrun. O sea, que ese debería ser el juego favorito de Bruno realmente. Pues no lo he jugado. Pues, y es difícil... Y es más difícil, a ver, es que... Bastante más que el Alex Kidd del otro, ¿eh? El primer Alex Kidd es muy jodido. O sea, es jodido, sí, doy fe. Es un juego que además los Mario de NES, más o menos te deja el primer número, es una especie de tutorial, el primer mundo es bastante facilito. Luego se complica, pero es que el Alex Kidd te da una patada en la boca desde el principio. Lo que pasa es que como todo el mundo lo tuvo en la Master, ese juego que tú tienes metido, si te ponen en la Master... El juego más difícil del mundo te lo acabas haciendo, porque ese juego que tienes y juegas y juegas y juegas. Yo me he puesto a jugar hace un par de años, porque yo desgraciadamente empecé con el skin de Mega Drive, que es un error, y ya le cogí no manía personaje, pero no me traía. Y joder, qué jodido es, ¿eh? Pues el primer Alex Kidd realmente no es ese, es el de los Stars. Y la versión de Master System es muy fácil, pero muy fácil. Yo me lo compré tarde. Y de hecho es una de estas cosas que me arrepiento un poco. Me lo pasé como en la primera partida que jugué. O sea, la primera o la segunda vez que me lo jugué. Yo lo jugaba en Game Gear y la Game Gear estaba enchufada al cable. Entonces fui a mi hermana y le dije, Carlota, ven que me he pasado el juego. Y estaba saliendo el final, vino corriendo, se tropezó con el cable de la Game Gear y apagó el final. Y no pude verlo. Entonces con el cabreo fui a devolverlo a la tienda. O sea, devolverlo no, lo cambié por otro juego. Y me sabe mal porque no tengo ese Alex Kidd de los Stars. La verdad es que ese me quedé... Ya, lo dejé fuera. O sea, no siempre ha sido tan difícil los Alex Kidd, ¿eh? Ahí. Y el Shinobi World, yo os lo recomiendo mucho. Yo creo que es el mejor Shinobi que hay en Master System, realmente. O sea, y lo juega mi hijo, que tiene 5 años y no es que sea aún demasiado hábil. Y lo juega sin problemas. Me dice, papá, quiero jugar al Alex Kidd ese con ninjas. Pues venga, vamos a poner Alex Kidd ese con ninjas. Bueno, os queda mucho... Imagino que sea secreto, pero imagino que lo que os queda para acabar ya será poquito, ¿no? Lo tenéis ya encauzado. Bueno, aún queda. ¿No? Yo creo que está encauzado y aún queda. Queda camino. Ten en cuenta eso, si sale Q1 2021, salvo sí. Que es... A ver, esto es un poco de conocimiento de cómo se hacen los videojuegos, pero los grandes desarrolladores, los que sí que a lo mejor se gastan un año entero en... O sea, el juego ya está hecho y se gastan un año entero en llevarlo de un lado para otro. Ahora no se pueden mover mucho los juegos, pero tal, los más pequeños, y ahí me puedo incluir, no hacemos esas cosas, con lo cual un año aún queda mucho de desarrollo. Bueno, por lo que hemos visto por el tráiler, la verdad es que pinta, ¿no? Bruno, ¿qué tal? Por lo que has visto en el tráiler, ¿qué sensación tienes? Yo, a ver, es que yo no sé si se lo puedo decir, Ramón, a mí Ramón me lo contó en su día,
Y yo soy de fiar y no se lo dije a nadie. No se lo dije a Bruno, los secretitos de Bruno, siempre. Ni a mis seres queridos. Yo lo único que hacía cuando veía a Ramón era decirle, ¿cómo va eso? Y tal. Va. La única conversación que teníamos. Entonces, cuando me dijo que ya se anuncia y tal, bueno, ya lo sabe él, todas las movidas que tuvimos para intentar llegar a tiempo con Retro Gamer y no pudo ser. Así que, bueno, ya nos desquitaremos en el número de septiembre. Pero yo me alegré mucho, me alegré sobre todo por Ramón. Es que es eso. Es que es como tú, José Luis, que te cojan en LucasArts, Marcos en Square y a mí en el Betis, tío. Es una cosa que emociona. Pues, fíjate que con lo que has dicho tengo más posibilidades de que me cojan a mí en Lucas que a Marcos en Square. No sé yo, Marcos le pega, Yo tengo varios conocidos en Square. Chupado. Yo tengo varios conocidos en Square, es ponerse, Marcos. Ahora ya a lo mejor no tienes muchas ganas de ponerte ahí a. Pero vamos, de hecho, uno de los que participó, digámoslo así, en las entrevistas, trabaja realmente, o no sé si ahora trabaja en Square, pero está trabajando en Square y nos echó un cable con las entrevistas, porque claro, yo no sé japonés. Entonces, pues yo iba allí y alguien me echaba un cable. Así yo mientras habláis te escriben de Square, Estoy ahí. Queridos amigos de Square. Además he puesto Squaresoft para que me quieran muy más. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a escribir a Mayesco. Una pregunta. Ayer anunciaron que se había comprado un montón de licencias de Mayesco, entre ellas Blood Rain. Es una noticia. Lo ha hecho la gente de Zigurat. No los Zigurat de aquí, otros Zigurat. Hay muchos Zigurats. Que, Ramón, y sois todos de aquí, de España, ¿no? Que veo, o sea, todo el equipo de Yankee Team sois españoles todos. Sí, todos los que estamos ahora mismo en el desarrollo somos españoles. Es circunstancial, podría ser de cualquier lugar del mundo, pero somos españoles, sí. Bueno, curiosidad solo. Eso es. Sí. Pero yo seguía a todos en Twitter y tal, y vi uno que de Cádiz, Barcelona, Valencia y tal. Me llamó la atención, ¿no? Y joder, que yo. Es un motivo de orgullo, tío. Que primero que estés tú, que te encanta el esquí, macho, esto es así. Luego que esté hecho en España y segundo que se haya recuperado. Es que no daban duro porque se recuperara el esquí. Acuérdate del Sega que se cachondeaba al personaje en el Sega Gaga este metiéndole de dependiente, ¿sabes? Sí. Entonces, pues claro, yo ya no pierdo la esperanza de que se haga un Bonanza Bros después de esto. Pues estaría a mí, la verdad es que me gustaría mucho, pero la verdad es que yo tengo que decir que estos temas son súper complicados, pesados, lentos, tienes que ir ahí con pies de plomo, o sea que es... Pero es ponerse, o sea, si alguien con dinero y ganas tuviera ganas de hacer un Bonanza Bros, es posible. Pero Ramón, ¿tú crees que es por la timidez esta de los japoneses? ¿O porque no valoran la franquicia? ¿O por todo el trabajo que conlleva resetar? A ver cómo te lo digo sin reventar nada. Sí. Tú ten en cuenta que Sega, a ver, esto es una de esas reuniones del principio, ¿vale? 2013-2014. Sega es una superempresa. Entonces, no es lo mismo que una pequeña empresa intente hacer algo que lo haga una gran empresa. Yo, por ejemplo, también anteriormente he trabajado en Jet Set Radio, que trabajamos con Sega Europa, y el testeo de Sega Europa no era lo mismo que si lo hacíamos nosotros, que estábamos en Blit, en este caso en Barcelona. Entonces, pues lo mismo, para que decidan apostar por ejemplo, un Bonanza Bros. ¿Vale? Imagínate que alguien en Sega dice, guau, qué guapo este proyecto, pues vamos a intentar hacer un Bonanza Bros. Pues ellos hacen su pequeño estudio de mercado y si ven que tiene sentido en sus parámetros y también desde dónde sale. Quiere decir, ellos, Sega en este caso, Sega Japón. Con lo cual, ellos tiran a mirar cómo está, pues, cómo estarían los personajes en Japón, ven su popularidad. Hace poco hicieron en la Famitsu, en la última Famitsu, han hecho un listado de los personajes más conocidos o más valorados por parte de Sega. Alex Kidd es el cuarto, ¿vale? Bonanza Bros creo que ni sale. O sea, ni Robo ni Mobo salen en la lista. Estaba por ahí, creo que estaba Kazuma Kiryu, estaba Sakura de Sakura Taisen, estaba Ryu, creo que era de... o Akira de Virtua Fighter, estaba Opa Opa, creo que es el segundo o tercero, una cosa así, el primero Sonic, evidentemente, estaba Tails también por ahí perdido, con lo cual, pues eso, Bonanza Bros, pues la verdad es que lo tendría chungo, pero imagínate que alguien en Sega Europa se le cruza un cable y dice, pues oye, me gusta mucho esto, vamos a ver si lo conseguimos, pues tendrá que trabajar, pero se puede hacer, que se podría hacer. Entonces, Sega ahora mismo, lo que es en el proyecto vuestro,
su implicación, aparte de que es una IP suya y esas cosas, ¿vosotros estáis trabajando con libertad? ¿Os ceñís a directrices que os dan? ¿Cómo es el trabajo? O sea, ¿cuál es la implicación de SEGA en el proyecto? A margen de daros el ok y decir, venga, para adelante. No puedo decir en público, y supongo que no podré decir nunca en público algunas cosas que ya han pasado, pero básicamente lo que hace SEGA es... Bueno, SEGA va a hacer varias cosas, que si no mal creo, creo que son los distribuidores en Japón, de Japón y en Asia, creo, de la Leskit, con lo cual pues allá se lo currarán bastante, aquí no lo veremos tanto, pero allá se lo currarán bastante. Y luego pues tienen como 3-4 personas con las que yo hablo para cualquier cosa. O sea, es que no puedo poner muchos ejemplos, lo que pueda. Pero para cualquier cosa, oye, ¿esto qué os parece? O incluso te lo dicen ellos, oye, pues podéis meter esto, pues no sé qué, tal y cual. O sea que no se ponen a dibujar o a programar. O diseñar, pues a lo mejor sí que se pueden quejar más, porque es una cosa que es más fácil comentarlo, pero sí que están al otro lado. O sea, están al otro lado, literalmente, porque como además ahora no nos podemos... En otra situación a lo mejor sí que nos tocaría ir para allá o venirse para allá, para acá estos. De hecho, lo han hecho con otros proyectos, pero como ahora está todo tan parado, pues es por internet. Videoconferencia, ¿no? Bueno... Marco, Bruno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quiero hacerle una, porque yo creo que podríamos plantear el tema de Bonanza Bros como algo así como Brunanza Bros. ¿Tú crees que esa franquicia colaría más o no? A mí me parecería guay, pero a lo mejor la gente... ha habido más de un caso. De hecho, hay un juego italiano que era como Alex Kidd, pero con un gato, y nadie se quejó. De hecho, el juego ha desaparecido de Steam. Lo tengo yo en mi lista de juegos. También hubo My Hero, no sé si os acordáis del My Hero de la Master System. Pues alguien hizo una especie de My Hero y han hecho otros homenajes. Hay un Yo Mac español, digámoslo así, bastante conocido. Pero sin el nombre detrás es muy difícil. Es muy difícil que la gente tenga esta recepción, la verdad. A ver, que yo de Bonanza Bros y tal. Cuando sacó. No, pero a mí me encanta la máquina y tal. Cuando salió Game Ground en Switch, en Sega Ages, contaban los de M2 que había costado mucho emular el System 24. Que desgraciadamente no iban a poder aprovechar mucho ese trabajo, porque estaba el Game Ground que se había pedido a gente, estaba el Bonanza Bros que había pedido a alguna gente, pero que veían que no tenía mucho futuro, y poco más. O sea, había gente que lo había pedido, lo que pasa es que yo creo que el problema de Bonanza Bros es que muy poca gente lo ha visto como era la recreativa originalmente. Y en MAME no lo aprecias, el monitor de alta resolución que tenía y tal. Pero yo creo que sería un juego muy chulo en Switch, precisamente en pantalla partida de jugadores. Pero es una ocurrencia que nada, porque, a ver, Ramón, sabemos que las otras licencias ya están todas pilladas. Porque alguien tendrá, tú no vas a decir nada. Pero a ver, alguien después del pelotazo que ha sido dicho del 4, que Musel ha llevado doblado, ahí hay una lista de espera para coger Euron, Golden Axe y demás, pero la lista de espera como en el mercado. Esto es así. Bruno, hasta ahí puede leer. No, Bruno, hasta ahí puede leer. Que por cierto, están preguntando en el chat dos cosas. Perdona, si va a salir en formato físico en España, y dos, que si no colabora SEGA Europa con vosotros. No sé si ya lo has contestado, pero... Pues... Mira, lo primero, no puedo decir nada. Esto ya... Aunque os puedo dar pistas, porque fijaos el editor que es, cómo trabaja normalmente. Y ya está. Hasta ahí puedo leer. Pues vamos a mirarlo. Es una cosa de lógica. Hombre, Signature Edition, ¿no? Son los que se por el Signature Edition. Yo no he dicho nada. Esto es lo primero. Lo segundo, lo de SEGA Europa, pues la verdad es que hasta la fecha mi trato sobre todo es con SEGA Japón. O sea, con SEGA Europa sí que he hablado alguna vez, pero de pasada. O sea, no, tampoco SEGA Europa, SEGA América y SEGA Japón tienen sus roles distintos, o sea, son cada cual hace sus cosas de una manera muy... Entonces, esto es un proyecto como de recuperación de IP clásica a día de hoy, y podéis ver en los vídeos que ponen normalmente SEGA quiénes son la gente que se suele encargar. Por ejemplo, fijaos cuando hicieron la Mega Drive Mini, creo que hicieron hasta una fiesta. Creo que estaba yo en Tokio esos días precisamente, y creo que hicieron una fiesta y se montó ahí como hicieron vídeos, hicieron cosas. Pues esa gente más o menos es la que suele estar en todos los fregados.
Esos son los públicos. Luego hay algunos que están pues como más detrás, pero también hay más gente. Sí, ¿no? Pues... Una pregunta muy rápida. Sí. ¿Y Reiko Kodama ha hablado con vosotros? Porque es la que lleva todo el tema de los Sega Ages. ¿Ha intervenido en algún tipo de... en el proyecto? ¿Se lo puede decir? ¿No lo puede decir? Tengo una pista que os quería poner después aquí, atrás, para que la vierais en las rarunezas. Vale, pues nada. Es una cosa bonita, así que te responderé esa pregunta más o menos ahí. Pues muy bien, ahí con misterio ahí, ¿eh? El tempo, el tío. Es un show. A ver, ahí te crees que le dan a cualquiera la licencia del skit para hacer un juego. Tú es que pensás que ahora que llega, que le te la dan. Ha sido por pesadez, más que nada. O sea, pesadez y que el proyecto de Héctor y de José era muy bueno y llamaba la atención. O sea, podéis buscar información que había antes y ya veréis que había Vida Extra, por ejemplo, hizo un artículo de dos fans españoles quieren hacer resucitar al Skid. Y es verdad, o sea, es un proyecto que lo veías y ya estaba bien. Bueno, pues, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Tienes algo por ahí escondido? Saca tus cosas, ¿no? Cosas. Mira, te voy a responder a la primera pregunta. No sé si conocéis esta saga de libros, que son los de The Untold, sí. Story of Japanese Video Game Developers. Sí. Pues en el número 3 hay una súper entrevista. A ver si la encuentro porque me va a costar. Ahí es donde revelaron, ¿no? Del Goku, que era un juego de Dragon Ball al principio. Sí, creo que sí. Lo dijeron, pero creo que fue precisamente en este número 3. Y aquí está Rieko Kodama. Pues debajo de lo que todo el mundo puede tener, aquí está una firma de Rieko Kodama. Está firmado este artículo. Y esto fue porque apareció en algún momento la buena de Rieko. Y entonces dije, lo siento, señora, no crea usted que esta pinta mía es fachada para convenceros a que firméis. No, no. Sino que... Entonces, pues nada, ahí sí que estuvo en la reunión y está detrás del proyecto. O sea, está una más detrás del proyecto. De hecho, dentro de poco creo que podréis ver algo público. Aún no se ha visto nada público, pero creo que dentro de poco se verá algo público. Es que ya los tempos ya no los llevo yo. Bueno. De esto. Saca más cosas, Ramón. Más cosas, bueno. En Sega Europa creo que ya lo han quitado. Teníais un set de pins, de imanes de nevera. Muy guapo con Alex Kidd. Este es uno de los personajes. Mira que es pajerazo. O sea, pero esto está muy bien porque puedes hacer como hasta diseño de niveles, porque tienes el suelo, tienes personajes, tienes ítems, tienes un montón de cositas. Se puede hacer aquí como un eso, sí. Diseño de niveles con ello. Escenario. Luego, estos son, bueno, cuando vais a Japón, si algún día vais, podéis comprar o encontrar cosas como muy raras, ¿vale? Cosas de estas, porque si compráis juegos de Mark III, es algo que más o menos es normal. Es decir, los juegos de Mark III están catalogados y se pueden ir viendo. Pero en Japón pues también sacan cosas como este libro, que yo ni sé lo que es. Pero fijaos que tiene forma como de cartucho de la Mark III. Este es uno. Y este, que parece más guarrindongo, pero realmente no lo es, ¿eh? O sea, si miráis el dentro, es texto. Texto a lo burro y cosas de Sega. Pero aquí veis Alex Kidd con la de Phantasy Star y la de Quartet, por ejemplo, que está rodeado uno tras otro. Y aquí sí hay un montón de chorradas, o sea... Enseña esa colección de Master System, venga. No la tengo aquí, está en casa de mis padres. Como he dicho, de la colección antigua, tengo las CRTs, todas las consolas están fuera. Luego este es un libro, por ejemplo, de Love Phantasy Zone, o sea, esto es un libro entero dedicado a Phantasy Zone y este es otro a Phantasy Star. Es una cosa a mí, de verdad, cuando voy por allí me da la vida. Esto es una revista, no sé si la conocéis, la Shooting Game Side, que era especializada en matamarcianos. Salieron como 11 o 12, ¿no? O así. Yo tengo 3, creo, 4, y me suena de ver por ahí 6 o 7, pero puede que haya más, ¿eh? No llevo la cuenta. Este es de Phantasy Zone. Tengo, creo que el de Thunder Force y alguno más. Y yo qué sé. Hay en la Untold Story este también hay una... Hay entrevistas a Jotaro Hayashida, que es otro de los padres de... Kotaro Hayashida, que es otro de los padres de Phantasy Zone. Y luego una anécdota triste... Cosa triste que parece ser, porque cuesta mucho de encontrar información. Hay una de las personas que participó en el Alex Kidd original, es Matilda Yoko, y hasta donde hemos buscado información, porque no hay casi nada en internet,
esa buena mujer se murió hace unos años, por lo que sé. Wow. Entonces, pues ya no puede participar de ninguna manera en el proyecto porque ya no está con nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, es, pues nada, ha barrido a Marcos oficialmente. Ya puede enseñar lo que quiera luego, que no va a poderlo superar. Por mucho que le duela. Por mucho que le duela. Espera lo mío. Espera lo mío. Por eso. Oye, Ramón, muchas gracias, tío. Espera que lo pongas tú. Vale, vale. Pues hablaremos de todas maneras de aquí al lanzamiento. Algún día te pases, algún día que nos puedas contar alguna cosilla más, avisa. Que tienes la entrada cuando quieras. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Igualmente, cuidaron mucho. Venga, Ramón, muchas gracias, tío. Chao. Joder, macho, pues he estado de puta madre, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Ha dado unos cuantos datos interesantes. Es que desde que le conocemos, Marcos, ¿qué juego le obsesiona a Ramón? Pues es que esto es como la película aquella de Mark Wahlberg, que aquella tan mala que no habéis vuelto a ver porque creo que tengo problemas legales. Sí, la película de aquella del videojuego tan maravillosa, ¿no? No, Rockstar. Aquella que es un tío que cogen para cantar en su banda favorita y tal. Pues esto es lo mismo. Esto es Ramón, que es un fan de Alex Kidd y de la Master, pues productor del remake. Fíjate, pues un sueño. Yo le he dicho antes del programa, cuando estábamos hablando para el streaming y tal, y le digo, esto es un colofón, ¿no?, a tu carrera. Y claro, dice, un colofón, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer. Le digo, no, un colofón a tu deseo de sacar Alex Kidd y ponerlo en marcha, porque al final es un proyecto que lo que tú estabas diciendo, que cuántos años lleva persiguiéndolo. Cuando persigues algo con tanta pasión, al final lo acabas logrando. Cuando salga serán 8 años, ¿no? 7 más o menos, Bruno. Yo cuando fui a Barcelona, que fui por una Retro Barcelona o algo así, y él tenía el estudio de Acrodon Monster, me acuerdo que me lo contó, lo de que había ido a Sega y tal, a intentar, y decía, pero tú estás loco, digo, como digo, sí, yo para qué, para conseguir los derechos. Claro. Y es como una locura, ¿sabes? Es como decir, me voy a ir a ver a John Lucas y voy a decir que quiero hacer mi propia trilogía de Star Wars. Y para meter Jar Jar Binks en el episodio 4. Ya ves, tío, lo ha hecho el tío. Menudo titán, macho. Además, todo hecho en España. Eso es como tío orgullo, tío. Pues sí. Que no solo los franceses, tío, buen gusto. La comunidad ceguera española estará contenta. Oye, vamos a pasar a lo de PS5, si os parece, ¿vale? Bueno, hombre, mira. ¿Qué hace Bruno, eh? Que sepa, Bruno, que el otro día en el streaming de PlayStation 5 lo que dijeron que estaba mal era que fumaras. No que comiéramos nosotros humanamente como seres vivos que somos. Yo no fumo, es que hace mucho frío en mi casa. Bueno, sobre todo ahora, ¿eh? PlayStation 5, lo que íbamos a hablar al principio. Vamos a empezar con el diseño, ¿vale? Vamos a empezar con el diseño. A ver, el diseño de PS5. ¿Ha cambiado vuestra opinión? ¿Seguís opinando lo mismo? Lo que pensasteis en el streaming del otro día, que por cierto lo tenéis en el canal de YouTube si lo queréis revivir. Paso a paso. Mordisco a mordisco de la cena que tuvimos Marcos y yo en directo. A ver, ¿cómo se pusieron? Bruno, venga. ¿Cómo? El diseño de a mí no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? Bueno, no. Explícalo, porque además va a ser más grande. O sea, yo no puedo entender que tenga ese diseño. Hay que disipar calor, estará todo para arriba como si fuera una chimenea, igual que la de Microsoft, tiene forma de cubilete, como aquel Macintosh antiguo para echar el calor por arriba, pues esto tiene esos alerones, porque supongo que pues eso necesita ventilación y no lo habían hecho así por capricho. No van a decir, vamos a hacer una columna de las Olimpiadas porque nos dé por ahí. Será un motivo de diseño. Pero a mí no me gusta, me gustan las consolas más soviéticas. Sí. Ya sabéis, diseño soviético, cajas cuadradas, todo ese rollo. O sea, que PlayStation 3 no te gustó, ¿no? En su momento. No, PlayStation 3 era fea. Lo que pasa es que PlayStation 3 era como el equivalente al Homer. ¿Os acordáis de los Simpsons cuando dicen que salga su propio coche? Pues empezó este hombre a meterle un montón de cosas que están de puta madre, que están muy bien. Porque, a ver, no, lo del lector de tarjetas, pero en su momento era una buena idea para meter tarjetas de fotos de distintos formatos y tal. Fue metiendo cosas y ahora te fea.
O sea, esto es así, el logo es igual que la de la película Spider-Man, pero bueno, pero que es una anécdota. A mí esta, a mí me gusta más, pues eso, como la Play 4 Pro, la Play 4, todo este rollo, más compacto, pero yo entiendo que si no lo han hecho así, no es por capricho. Habrá necesitado que la máquina esté más abierta para que ventile mejor, y es mejor que sea así y que no pete, que tener una muy compactadita y que se ponga rojo vivo. Marcos, tú eras de los defensores. A ver, a mí me gusta tanto el diseño de Play 5 como el X. Son totalmente opuestos, pero me parecen válidos. Son dos apuestas perfectamente válidas. Ninguna te deja indiferente. Play 5 es más arriesgada. El diseño sí me gustó y la presentación hasta que llega el diseño más todavía, porque es espectacular lo que montaron para mostrarte el diseño. Me gustó esa forma de torre curva vista de frente, con la unidad abajo, los disipadores, los LEDs. O sea, yo creo que una vez que la tengas en el salón puesta, sea grande, súper grande o mega grande, no creo que te vaya a molestar mucho verla. Creo que además es hora de que se hagan consolas un poco más alegres de color y de diseño, porque es todo muy cuadradote. Y bueno, yo creo que Sony, igual que ha retocado mucho el mando, también ha querido retocar la consola a nivel color, a nivel diseño, a nivel curvas, a nivel sorprender también. O sea, no solo cuida su software, sino que también cuida el hardware. Otra cosa es que te guste el diseño, que hay para gusto los colores, pero yo creo que tampoco deja indiferente. No sé, yo creo que ha habido el tema de los memes, tanto con una consola como con otra. Bueno, sabemos que estamos en una etapa de tontería global con ese tipo de cosas y todo el mundo se pone a hacer historias, igual que las comparaciones que están hechas a ojímetros muchas veces, de tamaño. Sí. Pero yo creo que, vale, sea grande o pequeña, yo tengo las dos consolas, la One X y la Play 4 Pro en vertical, así que no tengo ningún problema en que sea un poquito más alta, que sea 7 centímetros más alta que tal o que Pascual. A mí me gustó en su momento, me sorprendió porque no esperaba eso. Y según la veo, me va gustando más. O sea, que no tengo ningún problema con eso. Ni con Series X tampoco, me gusta también. Yo estoy contigo. A mí me gusta Xbox Series X, me gusta. Y esta también. Yo tengo que decir que me gusta. Yo cuando vi el mando DualSense, cuando lo presentaron, os dije que me recordaba visualmente a ese estilo Oblivion de la película de Tom Cruise, esa cosa así como muy limpia, colores claros y tal. Y me sigue gustando tanto la consola como los accesorios que han presentado. Reconozco que me gusta. Y tampoco es muy exigente. A mí me preocupa más lo que lleva dentro. No voy a dejar de comprar una consola porque me guste más o menos el diseño. Entiendo que nadie lo va a hacer. O sea, no creo que nadie vaya a la tienda y diga, uy, qué feo el diseño, me compro esta. Eso lo entiendo. Estamos hablando, no, y opinando. Pero bueno, que yo no le pongo nada en cara. Eso sí, yo creo que tiene más sentido vertical que colocarla en horizontal. Me gusta más. ¿Sabes lo que decía? Le mandé otro día a Marcos una foto. Cuando anunciaron, ¿sabes quién creo que diseñó la consola? ¿Quién? ¿Te acuerdas del episodio 2, En Camino, Planeta de los Clonadores? De, sí. Los que dicen, pues eso, los, sí, ¿no? los habitantes de Camino, porque le pega completamente, vamos. Es prácticamente lo mismo con su estela blanca para arriba, pero que tiene razón. Lo importante es que no pete. Claro. Y el diseño te acabas acostumbrando. A ver, todos nos acordamos de cómo era la primera Xbox, sí. Que era un vídeo. Yo qué sé, luego hay consolas que las ves ahora y dices, joder, la gente no le gusta a Supergrass y a mí me encanta ese tipo de diseño. A mí, por ejemplo, la PS2, cuando salió el primer modelo, que se veía las luces arriba, la verde y la azul, y tenía la plataformita esta con el degradado de azul para ponerla en vertical, ese diseño me parecía súper bonito, parecía un edificio gigante sin ventanas. Muy Sony, además, era muy Sony. Sí, y luego One X tiene un diseño parecido y también es bonito. Es que a veces un diseño elegante y sobrio es igual de bonito que uno más arriesgado y curvo, ¿sabes? Así. Ya. Yo de PS4, está diciendo aquí, yo de PS4 he pasado por el mando porque... ya. Yo PS4, a ver, lo que estaba diciendo tú, Bruno, que funcione bien. Yo cuando la primera PS4 yo me la compré de lanzamiento y aquello, tío, parece que iba a despegar. Parecía un 747, tío, cuando llegaba el momento de ciertos juegos. Y se oye, tío, ventilador cuando entraba en movimiento aquello. Ya. Luego me enteré con el tiempo que las primeras que salieron pues venían un poquito así, de aquella manera, ¿sabes? Pero bueno. A ver, cuando el kit de desarrollo de PS5 tiene esa forma,
si de esa forma, es que esto se tiene que poner calentico. O sea, sí, que si yo han hecho eso con la de Microsoft y han hecho eso con la de Sony, es porque han visto que pues eso, que hay que tirar, hay que disipar a lo bestia y han tirado por ahí. Mira, Bruno, hace años, entonces, me acuerdo en estando en hobbyconsolas.com ya, en a principios de, no sé si fue 2010 o 2011, vinieron a la oficina a presentarnos un juego de Wii, una compañía, era un estudio. Y me acuerdo que hablando con uno de los que venía nos decía, a ver, este juego técnicamente podría ser mejor, pero literalmente nos dijeron, si nosotros ponemos a tope la Wii, la fundimos. La fundimos porque no tiene manera de disipar el calor, lo decían. La Wii no tenía manera de disipar el calor. Si subíamos al tope que podía la Wii, fundíamos la consola. Y por eso muchas veces tenían que rebajar, porque si no, fundían las consolas de la gente, básicamente. Porque acuérdate la Wii como era, la gente la tenía siempre plana, y aquello no disipaba el calor ni a hostia. Y aquí imagino que, claro, que lo habrán tenido en cuenta, claro, lógicamente. Es que además tampoco pensamos en que los PCs, tú te compras la torre que te dé la gana, que tiene sus 500 ventiladores o lo que tú le quieras meter, o refrigeración por agua, o lo que tú quieras. Y la gráfica le mete más ventiladores y todo. Claro, el cielo es el límite, pero las consolas es una arquitectura cerrada y es lo que es. Que sí, que además... Por cierto, además, chicos, que nuestros compañeros de aventuras de hoy, Lázaro y Ana, están en el chat ahí. Bueno, no me lo digo. No sigáis hablando de aventuras de hoy porque al final vamos a cantar de plano y no podemos cantar de plano hasta el viernes o el martes de la semana que viene. Que eso es otra gaviota. Que me veo venir, ya no digamos más. Pues eso, que luego además los PCs tú los puedes cambiar, puedes salen juegos más potentes, cambia la tarjeta gráfica y le metes más ventilación, o más refrigeración, pero una consola es lo que es. Sí. Y tiene que aguantar 8 años. 7-8 años. Entonces las pruebas de, claro, las pruebas que le hacen de para poner la prueba del, pues tienen que mirar, pero quién sabe lo que se podrá hacer dentro de 6 o 7 años. Entonces, claro, tienes que tenerlo todo preparado. Por eso yo creo que han tirado por la caña en medio, que te puede gustar más o menos, pues bueno. Pero... Además han comentado que han prometido que han analizado el tema del ruido, la ventilación y todo a tope, lo más posible del mundo humano, para que suene lo menos posible. Lo han prometido. A ver si hombre, yo espero que sí. Se cumple. Yo, para que el impulso te puede, tío. Uno acaba yendo a la tienda el mismo día con el ansia viva y claro, y te llevas la consola, pues que como me pasó con la PS4. Que bufa aquello como... Por eso. Pero bueno, a ver si nos podemos contener o de primera ya directamente la traigan bien y no suene mucho. Bueno, y ahora pasando a los juegos. Hemos hablado de la cosa. Los juegos. Algo que resaltar de todo lo que se vio, que os gustara, que os ponara, algo que digáis... Chicos, esto es obligatorio. Lo que pasa es que, claro, tampoco se dieron fechas. O sea que... Venga, cantad. Gran Turismo 7, Marcos. Que empiece Marcos, que se entusiasma. A ver, fechas se dieron pocas. Voy a hacer un pequeño gran resumen. A ver, Spider-Man sí sale este año. Y además dijeron que es un juego independiente. Aunque supongo que será tipo el legado perdido a Uncharted. Sí, algo así. No tendrá la longitud del Spider-Man original, pero seguro que tiene horas para aburrir. Y con la calidad de Play 5, pues yo creo que es una opción ganadora fijo. Está Gran Turismo 7, te puede gustar o no, pero sabes qué calidad va a tener. Yo, por ejemplo, hasta el 5 o el 6 de PS3, más o menos me gustaba modo campaña. Luego ya me pasé al Horizon porque me encanta Forza Horizon, porque me encanta el mundo libre en coche y pasearme por ahí. Sí. Pero solo pasearme, sabes que ni competir. Marcos, a mí eso sabes con qué me pasaba, que es con el que me volvió loco, incluido en PSP que salió, con el Test Drive, tío. ¿Te acuerdas? El Unlimited. Es que sí. Aquel juego, tío, era brutal. Sí. Aquel juego era brutal. Y efectivamente lo que tú dices, simplemente pasear, nada más. Es que queremos juegos de coches que nos den libertad. O sea, los circuitos están bien, pero ya están muy vistos. Queremos juegos de coches que salgas a la autopista o que recorras escenarios, que viajes a donde sea. Como opción. O sea, también que tengas sus circuitos y tal, pero déjanos carretera, danos carretera. Tú danos carretera, que danos nosotros haremos lo que sea. A ver, luego seguimos. El Ratchet, yo creo que un espectáculo. O sea, yo he vuelto a ver el vídeo en alta y tal. El gameplay, te refieres, ¿no? Con cascos y demás, y eso. Sí, sí, es un espectáculo. O sea, es un espectáculo. Es una locura. Habrán hecho un montaje para que parezca más locura todavía. ¿Sabes a mí lo que me ha recordado en comparación con PS4?
cuando salió el Clank en PS4, ¿te acuerdas que hacía un uso del todo el tema de las partículas y estas cosas como muy para que se notara sí. mucho el cambio de generación? Pues en este me ha dado la misma sensación. Sí. Yo creo que han tirado mucho de efectos de partículas, explosiones, tal, como para decir, mira, ¿ves? Se nota. Como que esto es algo más, ¿no? Sí, además son juegos que a lo mejor no requieren de excesiva potencia y pueden meter también algo de ray tracing por ahí camufladito para que quede bien y cosas de este tipo. También se ha hablado que de los 25 o 26 que se mostraron, hay 13 que son exclusivos temporales. ¿Sí? Pero todavía no se sabe cuáles ni cuánto tiempo. Algunos dicen que años, que ese, sospecho yo que será el Project Asia ese de, sí. de Squaresoft, de Square Enix. Seguramente ese saldrá en PC y PS4 este, tarde un tiempo, o incluso a lo mejor no salga más plataformas, no se sabe. Ese, por el equipo que está detrás, va a ser un juegazo, pero también hay que ver cuándo sale. Hay que ver cuándo sale. Luego entramos en una... A ver, había cosas. El Returnal, de la gente de Housemarque. Esa gente hace buenos juegos siempre. Hay que tener fe en ellos. O sea, el Resogun, el Stardust, el Matterfall... O sea, hace buenos juegos. Yo creo que puede estar en Sackboy. O sea, hay que tener juegos para toda la familia. Sí, está más sí. para cuatro jugadores simultáneos. Lo ha hecho Sumo. O sea, tampoco creo que sea un descalabro, ni mucho menos. Te tiene que gustar, te tiene que apetecer. Volver a Sackboy. Pero ya ahí está. Luego está el Stray, que era el de los gatos callejeros de Annapurna. Que bueno, habrá que ver más cosas. Aquí he puesto uno de los coches locos. Que supongo que será el que es como tipo Fortnite, ¿sí? ¿no? A lo mejor. Que es con coches y que luego sale del coche y tal, ese que vimos. Es solo para quien le guste. El Resident. Hombre, yo creo que el Resident lo que se vio promete. Además, fue un cóctel de imágenes que no sabes por dónde cogerlo porque hay tanta variedad de escenarios, de personajes, de situaciones y de cosas que yo creo que además, Capcom lleva mucho tiempo sin confundirse. Y además haciendo buenas ventas y ganando prestigio que nunca perdió, pero sí que disipó durante un tiempo y mantuvo un poco pues un poco como encefalograma plano, por así decirlo, era correcto y ya está, pero lleva mucho tiempo mirando arriba, lleva mucho tiempo mirando arriba. Luego otro juego que pasó un poco desapercibido y que tiene buena pinta es el Kena. Sí, ese de la chica guerrera y tal, ese tiene muy muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Luego había por ahí, me apunto aquí alguna, el juego de lo que parecía los Fruities ese. Sí, bueno, que era eso, ya. No sé, yo no sé qué tipo de juego será, si luego mejorará o qué tipo de acuerdo hay, pero yo ese juego ni le habría mostrado. Eran texturas de PlayStation 2 o PlayStation 3. Igual que uno que parecían como personajes de dibujos animados, que eran como saurios. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Tampoco me dejó muy claro tal. El Ghostwire Tokyo, habrá que ver más. Ese, es un poco locura. Ese era raro porque no se sabía muy bien de qué iba la cosa, tampoco. Era un poquito raro eso. Claro. Es que los montajes que hacen tampoco te da pie a pensar en qué te vas a encontrar. No. Y puede acertar o puede incluso producir rechazo. Porque será demasiado enloquecido y no sé, luego habrá que probarlo, por supuesto. Este hombre no creo que se confunda. El tema de Oddworld, bueno, para quien le guste mucho el tema, pues ahí está el bueno de Abe. Godfall fue el primer juego que se anunció, me parece, ¿no? Para esta nueva generación. Sí, hace tiempo. Habrá que probarlo también. Parece un Dark Souls así multicolor. ¿No te parece más un God of War directamente? Una cosa así de golpear y golpear y golpear a todas las hordas, tío. Pues sí, una mezcla de cosas. Supongo que habrán querido ir por un lado un poco más comercial, la más comercial del God of War, de los antiguos, no del último, y un poco con tema de mecánica de Dark Souls, que la utiliza todo el mundo y parece que funciona, lo del castigo constante. Uh-huh. Pero hay más cosas como el Solar Ash, que tampoco, no recuerdo que me dejara tampoco una impresión así esplendorosa, ni mucho menos. Yeah. Está el bueno de Hitman 3, que tiene que gustar la saga, pero que bueno, habrá que ver ahí. Yo es que estoy un poco, me cansé un poquillo con el 1 y el 2, y además me ocupan prácticamente el 20% del disco duro de la consola. Entonces, en algún momento van a salir disparados fuera, porque uno ocupa 120 gigas y otro como 100 o algo así. Entonces yo no sé si es que meten todos los capítulos todos, uno los mejora, los adapta al gameplay del Hitman 2, los del 1, el del 1 mejora como si fueran los del 2. O sea, hace un mix ahí de Hitman, que yo lo tengo 23 veces dentro del disco duro. ¿Qué más cositas? El Astrobot. El Astrobot. A ver qué hacen ahí. El Astrobot. Eso parece que va con la consola, que es para probar sobre todo cómo funciona el mando y la respuesta háptica y todo aquello. Si es así, y tiene luego unas fasecitas y alguna cosa más,
puede estar bien. Little Devil es un juego que lleva también tiempo en desarrollo, ese sí me llamó la atención. El de los formatos de pantalla variados, aquel, ¿sí?, que era un poco como grotesco. Ese sí me, ese por lo menos me llama la atención. El avance de NBA 2K me dejó frío, porque si en teoría tiene que salir este año, hombre, se podría haber enseñado un partido, ¿no? O algo así, más que un, unos jugadores machacando el aro o algo así, que se ve como, como muy de pre-alfa, sí, o de tal. No sé si llegará a tiempo a nueva generación. Son, el, son ese sí, tipo, no, hombre, a ver, ponía 2K21, Claro. O sea que se supone que tiene que salir este año para la temporada que viene, aunque a lo mejor van a jugar con esa, con, lo, con la temporada 2020 que va a acabar, cómo va a acabar, y a ver cuándo empieza la siguiente, ¿sabes? A lo mejor tienen un margen mayor para la siguiente, para el siguiente juego. Pero bueno. Sí, a lo mejor tiene truquillo. Digo yo, ¿eh? Y sí, o sea, debería ser, a pasar como se mostró tampoco, pues te deja dudas también, ¿no? Dices, oye, pues aunque sea un partidito, 5 segundos de partido, o yo qué sé, o algo un poco más avanzado, parece la típica demo. Sí. O el público que lo recrea muy bien, la iluminación, que es genial. Y bueno, luego estamos ya en la recta final, que ya yo creo que ahí ya, pues eso, sería un poquito lo mejor, con el Demon's Souls, que yo creo que está en buenas manos, aunque me comentó un amigo que le gustaba más el descarnado y el oscurantismo del Demon's Souls de PS3. Sí. Tiene un cierto atractivo especial, porque es puro From Software. Y este, pues al tener Bluepoint un poco las manos sobre él, pues sigue siendo oscuro, pero no tiene esa nota tan, tan sombría de From Software. Es un poquito más, más colorista en todo lo que cabe. De hecho, al comparar las pantallas, además de que tiene mucho más detalle, ofrece mucho más, el escenario tiene de todo, o sea, no tiene simples muros, sino que está perfectamente recreado el ladrillo, las enredaderas y todo. Pues habrá que ver, yo creo que sí. Han mencionado también aquí que van a mantener, van a incluir ray tracing y tal. Y yo creo que puede estar bien. Yo voy a hacer un resumen, pero si queréis meter a Ibaza, porque... Bruno, ¿algo que decir a lo que ha dicho el señor Marcos? Estoy impresionado por Marcos, ¿no, tío? Tío, ahí ha visto una conferencia mejor que yo, tío. No, es que la ha visto dos veces, tío. La ha visto tranquilamente. Yo recuerdo, a mí el Ratchet me impresiona mucho, sobre todo esto de los saltos temporales que dicen que puede ser cosa del, de la memoria sólida. Y salta. No sé si sea verdad o no. $600 para jugar a algunos juegos que podrían haberse hecho en PS3, tío. Tenga que ser espectacular, pero joder, es que eso puede hacerse una PS4, tío. Meter eso en una conferencia de PS5 me parece que es como un poco de coña. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo no, o sea, yo no me voy a gastar $600 en eso, no, lo siento. O sea, no digo yo que tenga que ser todo espectáculo, 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 pero hombre de Dios, que la generación todavía sigue adelante. No me vengas con rollos de que para hacer eso necesitas un hardware de PS5, porque no se lo cree nadie. Hombre, en eso, Bruno, yo creo que estamos de acuerdo. Lo dijimos el otro día en el streaming, al final, cuando ya terminó. Que ese tipo de eventos, y además sobre todo ese sobre todo que iba a desvelar en la forma de la consola, que estaba todo el mundo como loco de cómo iba a ser y cómo iba a ser la PS5 y tal, pues a lo mejor se tenían que haber hecho una criba y decir, a ver, vamos a presentar la consola, los periféricos y 5 juegazos que realmente sean IPs de Sony importantes, y lo demás pues para un State of Play posterior de la semana siguiente, donde se digan, mira, estos juegos además también van a salir. Pues sí, puede que sí, pero muchas veces las compañías yo creo que se ciegan y piensan que a lo mejor la cantidad está por encima de la calidad, cuando realmente tendrías que centrarte, no, y que quieren demostrar que siguen apoyando a los indies y que el salto de generación no implica que sea todo mamotretos descomunales, que eso está muy bien y eso es necesario, porque además no todo va a ser juego de $70. Está muy bien que saquen cosas indies a $20, a $30, que sean cosas más pequeñas, para gente que no tenga tampoco, quiera o tenga otras inquietudes. Pero, hombre, en una conferencia de lanzamiento, que me saques eso, y además diciendo, bueno, es que, vale, Play 3 es un exagerado, pero es que en Play 4, es que esos juegos, si no son exclusivos, te digo yo que están en Steam también, y lo mueve en mi PC de 2013, esto es así. Entonces, pues bueno, pero yo qué sé, había que llenarlo también. Y yo es que estoy mosca porque yo sigo pensando que hay mucha mandanga de third parties que no nos han enseñado todavía, tío. Ya, pero sí. Pues no, pero se sabe muy bien. Spider-Man, a mí Gran Turismo no me gusta porque no me gusta frenar.
Yo soy más de Burnout y Urban y tal. Es muy bonito. Y bueno, yo qué sé. También es un arranque de generación. A ver, en septiembre... Gran Turismo, de todas maneras, Bruno, no es la primera vez que Sony casi presenta una consola con un Gran Turismo de la mano y luego tarda en salir 2 años o 3. Y es que añado los tiempos en los que siempre con una consola de Sony salía un Ridge Racer, ¿no es cierto? Pero esto es así. Por eso lo puse el otro día en mi quiniera, un Ridge Racer, tío. Lo echo de menos. No broma, ¿eh? Esa es mi tradición. Consola nueva, un Ridge Racer. Sí. Que sí, que puedes decir que era siempre lo mismo y tal, pero a mí me gustaba. En PS4 ya se la saltó, ya PS4 ya no, sí. Pero las tres anteriores sí tuvieron el suyo, tío, como Dios manda, ¿no? Sí. Pero bueno. Por ahí comenta Lázaro que cuidado, que hay mucho para el lanzamiento que aún no se ha presentado. Sí, sí, pero sí. Eso lo tenemos claro. Por eso digo para el evento este de multijugador, multiplataforma, que ahí sí que espero que las third parties se echen al resto. Sí, hombre, ten en cuenta que ahí, con que haya 4 o 5 bombazos third party, ya te han hecho la Navidad, ¿eh? Sí, claro. El resto de los ya podemos ya adivinar si quieres, ¿eh? El Call of Duty va a salir en PS5, el FIFA va a salir en PS5, el Assassin's Creed va a salir en PS5, y podríamos seguir hasta 2 o 3 más. El GTA 5 sale en PS5. GTA 5, bueno, de eso no hemos hablado, el GTA 5, pero yo creo que ya suena un poco cachondeo, tío. Mira, ese ni le he puesto en la lista, no sé por qué. Hay una cosa que me entristece mucho, que la comprendo, pero me entristece, y es que Rockstar está ganando tanto dinero con el GTA Online, claro, que directamente se ha convertido en Valve, un proveedor de servicios. Y es una pena, porque era una gente que pues desbordaba creatividad y que, vale, la han dedicado esa creatividad al mundo este que tiene montado. Pero, joder, es que, macho, es que cada vez sacan menos cosas. Y además, ¿para qué la van a hacer si tienen esto montado y se ganan una millonada? Entonces, es lo que me da pena. Es que el GTA Online es realmente lo que le ha hecho durar desde 2013 que salió. O sea, es que no hay otra. Sí. Porque, vamos, le pasa como le pasa a Fortnite, que gana lo que gana por las tarjetas. World of Warcraft, que ha estado muchos años con las suscripciones mensuales a 12 pavos y llegó a tener 11 millones de suscriptores en su momento bueno. Es decir, es que ese es el negocio. Tú piensas que es porque muchas veces cuando dice la gente, a ver si saca GTA 6 para 2021, que no lo va a sacar para 2021 ni para 2022. O hace compatible la parte online con el GTA Online que tiene en el 5. Pues vamos, es que es destrozar la gallina de los huevos de oro, tío. Estos van a convertirse en proveedores de servicios y ya está. Sí, sí. Y es que no hay tu tía. A lo mejor sacan alguna cosa suelta y tal, pero no es la Rockstar de antes, no lo es. Pero, y ¿no echáis de menos que hubieran mostrado aunque sea 10 segunditos de GTA V en PS5, tío? ¿El GTA V? No, claro. ¿No? De las mejoras. Pues enseñalo un poquito, ya que empiezas poniendo PS4 arriba para que no te confundas. Muestralo en PS5 también un poco. Cuando salió el GTA V en PC y después en PS4, bueno, sí, luego PS4 y Xbox One, acordaros que lo que meten en PC es la perspectiva en primera persona para jugar en todo juego, adaptación pues para jugar en 4K si querías, algunas texturas un poco mejores. Sí, bueno, pero enséñamela. Claro, así. Pero el moderado al final, un poco lo que es la estructura del juego, sigue siendo casi PS3. Sí. Han cambiado algunas cosillas, las han mejorado. Pero es la base PS3, o sea, es una base que tiene 10 años, porque esto es cuando se pusieron a trabajar con GTA V, ¿cuándo fue? 8 años antes de lanzarlo, casi. O sea que... Sí, ¿y no creéis que a lo mejor sea una exclusiva temporal de, a lo mejor, de Series X y por eso no la han enseñado todavía en Play 5? ¿Que tenga la exclusiva? ¿Ha dicho? Sí. ¿De GTA 6? Sí, que tenga... Sí. No, no, de 5. A lo mejor, yo qué sé, o que Microsoft tenga la exclusiva de mostrarlo con la nueva tecnología detrás. Ver, yo supongo que lo que harán para convencer a la gente es que en el online de la PS5 le meterán un montón de cosas que no van a estar en el de A4. Sí, para que la gente haga el trasvase y sacando panojita, sin perder todo lo que tienen hasta ahora. Entonces yo creo que tampoco creo ya que vayan a mejorar mucho. Es que es lo que dice José Luis. Yo me acuerdo que me lo pillé en PS3 y ya me parecía la leche. Luego me lo pillé en PS4 y ya, vale, ya no te impresiona tanto, pero dices, bueno, ahora va mejor. Pero ¿qué van a hacer en la PS5? Que vaya a 120 frames por segundo.
hay elementos gráficos del juego que ya se han quedado ahí. Sí. Aparte que luego hay otra cosa, yo lo desconozco, no sé. Yo sé, por ejemplo, mi hijo está jugando todos los días, se queda el hombre, está preparando la selectividad y deja muy poquito tiempo ya para jugar, pero jugar con GTA V con los amigos que quedan para hacer misiones o lo que sea en el online. A ver, yo creo que no hay crossplay entre plataformas. Es decir, si sacan la versión de PS5, jugarás en PS5. Yo no sé cuántos jugadores va a haber con el online que grupos enteros de amigos se compran una PS5. Vamos, yo en el círculo de mis hijos... Depende de lo que les ofrezcas, tío. No sé. ¿Funcionan en o aguarán? Yo no me pienso hacer otra vez la campaña. Tío. Lo siento, pero... Entras en el online y ya está, tío. Y imagino que pues, si tienes el perfil vinculado a PlayStation... A PlayStation o no sé si al Club Rockstar, ¿no? Pues a lo mejor puede recuperar todo lo que tengas y lo puede poner otra vez. Digo yo que sí lo tendrán. Eso en su momento pasó con PS3 y PS4, ¿os acordáis con Assassin's Creed que hicieron una especie de anuncio diciendo pues los progresos se podrán cambiar o no se podrán cambiar para jugar en PS3 y seguir en PS4 cuando salió en 2013, el Black Flag creo que fue? Pero bueno. A ver, esto es como Konami, nos están escuchando las críticas mientras se frotan con billetes, ¿sabes? Sí, eso que no te quepa la menor duda. Por cierto, ya que estamos, vamos a hablar de otro juego que estos últimos días no hemos conocido. Bruno, se nos saltan las lágrimas, ¿no? ¿O no? Con la Guerra de las Galaxias. El Star Wars Squadron. O sea, por fin, lo que habíamos pedido en realidad virtual, que tiene realidad virtual, ¿no? Sí, señora Mayor, estaba mosca porque yo pensaba que iba a ser... Por la descripción que dieron en su día, 5 y tal, qué bajona. Xbox One, PC, yo no tengo, pero sí que jugué en casa de una. La demo aquella. Y aquello era estar dentro de un Xbox. De una a la X. Es el sueño de la infancia de todos, tío, de los de nuestra generación. Y hay mucho chaval, meterte a combatir contra otro equipo, o sea, puede ser la leche. Sí, 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 sí. Por cierto, José, que te lo he dicho antes, el Project Atia este de sí. Square Enix, ¿ha visto los guionistas de Rogue One? Joder, gran película, tío. Yo cuanto más la veo, más me gusta y más me parece que pertenece al universo original de Star Wars, más que los episodios 1, 2, 3 y casi 7, 8, 9, tío. ¿Cómo se llama el guionista? No sea Garigüita este. No sé, eso lo dejo para los listillos del cine que sois vosotros, tío. Coño, es que ese pavo trabajaba en CVG. Sí. Claro, ese tío es la gran esperanza blanca de que se puede pasar de la prensa al videojuego. Y yo creo que también Peter Video Games y demás era de la pandilla de Jan Reynald. Yo hizo el libro de él y tal. Y no sabía que estaba ahí metido, tío. Por cierto, que se nos... A ver, que para acabar con lo de Play 5, que se nos han quedado tres. El Deadloop de Arcane. Sí. Les han prometido que irá a 4K y a 60. Ese tiene buena pinta. Bueno, yo creo que lo que tiene... Ese tiene buena pinta. Sí. Luego, el Pragmata de Capcom, que bueno, sale en 2022, ¿no era? Algo así. Madre mía. A saber, pero bueno, también tiene buena pinta. Y luego yo creo que el Horizon cerró demasiado bien. O sea, hubo ahí unos altibajos, una montaña rusa... en la calidad de los lanzamientos, que te dejaba un poco frío en la zona central de la presentación, pero que al cerrar con Horizon de esa manera, que bueno, también saldrá cuando saldrá y tal, pero bueno, parece que tiene a nivel escenarios tiene bastante, bastante avanzado, enemigos también, así que esperemos que no tarden mucho y que podamos verle a finales de 2021. Sí. Como muy tarde. Sí, yo me quedo también con el Horizon, eso me alegró la vida, porque tengo que reconocer y salvar. A ver, yo en la presente generación, la que acaba ahora en PS4, el Horizon está de los mejores, de los primeros. A mí me pareció espectacular ese juego, por todo. Por diseño, por argumento, por opciones de juego, tío, a mí me parecía espectacular. O sea, eso de atacar a ciertas bestias de estas que te salían en mitad del campo y la cantidad de herramientas que tenías para acabar con ellas, tío, me parecía brutal. Me parece brutal, ese juego me parece brutal. Es más, me sigue pareciendo increíble que Guerrilla haya hecho este juego después de venir de los Killzone. O sea, no, eran los Killzone, no. ¿Cómo se llamaban estos los que salieron en PS3? Los de la invasión alienígena... ¿Cómo se llamaba? Sí, de Killzone. Era el Player Resistance. Lo tengo aquí. Tengo por ahí.
Lo vi ayer, es que lo vi ayer y digo, lo voy a decir. Es increíble que hayan hecho esa transición, porque esta gente, pues, cuando dijeron que iban a hacer los juegos, tampoco se esperaban muchas maravillas, pero es que es espectacular, tío. El Horizon es espectacular. Yo me quedé con ganas de decir, ya tengo razón para comprar la PS5, básicamente. Una aventura para un jugador y espectacular gráficamente. O sea, solamente con que hagan un PS5 mejor lo que ya era PS4 espectacular, ya con eso me conformo. Pero bueno. Bruno, ¿tú jugaste el Horizon? Bueno, me has dicho que no te moló, ¿no? Jugué poquito. Sí. Pero vamos. Cuando tengo el físico y por una cosa que dijo Lázaro, que nos está leyendo, y están desapareciendo juegos que voy a bajar. En este caso es porque al parecer te metía la versión con la expansión, y si tienes el físico de expansión, nada. Ya. Que por cierto, hay un detalle muy curioso. En la Store te sale más caro el juego suelto, o sea, el juego original, que el pack con la expansión. Cuesta un pavo menos los dos que el juego suelto. No tiene ningún sentido, ya, sí, pero es así. Pero bueno, dicen en el chat que parece el éxito de Persona 3 Golden en Steam, que ha superado a Fantasy XV en pico de jugadores. ¿Lo entiendes? Muy bien, ya lo jugamos en PS Vita hace milenios y ahí está. Lo que pasa es que para PC ha llegado súper tarde. Yo lo jugué también en Play 2, el 4, lo voy a jugar luego en Vita. Es, a mí me gusta incluso más que el 5 en algunas cosas. Sí, ¿no? El 5 no lo he completado, ¿eh? Pero en algunos detalles, en la historia, en los personajes, en el día a día y eso, me gusta muchísimo más el Persona 4 que otro de la saga. Por ahí dicen también que el Resistance es Insomnia. No. Y Guerrilla solo de Killzone. Es Insomnia y Resistance, sí. Mm. Pues fíjate, macho, que cuando presentaron el Resistance 3 en E3, me acuerdo que yo estuve en la presentación y salí horripilado del tercero, porque ya me pareció que ya estaban estirando demasiado el chicle para no cambiar muchas cosas. Y fíjate que no sé por qué tenía yo vinculado esa saga con Guerrilla y con Horizon, pero bueno, se imagino que será la edad, tío, que eso también ayuda. A mí el primer Resistance sí me gustó mucho. Sí, sí, el primero sí, yo el primero me lo jugué entero y me lo acabé. Fue bastante largo. Sí, sí, además fue de lanzamiento, salió con PS3, me acuerdo que me lo jugué con muchas ganas. Pero luego ya el segundo y el tercero, pues bueno, es lo que tienen estas cosas. Sí, bajó un poquito. Bueno, pues chicos, pasamos a lo siguiente, si os parece. Muy bien. Pasamos a esas cosas que llamamos rarunezas y que Marcos hoy ya haga lo que haga, no va a superar a Ramón. Bueno, a ver, ¿qué habéis traído? Bueno, Marcos, Bruno ya está enseñando lo que es. No, Marcos, Bruno no está fumando de ninguna de las maneras, nadie piense mal. No está fumando, aunque lo parezca. A ver, vapor de agua. ¿Quién quiere empezar? Para hacer el ridículo, porque claro, yo lo voy a destrozar. Venga, yo, lo mío es una mierda. A ver, pesada. Yo tengo un hándicap, que es que yo sigo con la mudanza y entonces pues tengo poca cosa. Hoy además, por motivos que ya desvelaremos próximamente, hemos llegado muy mal de tiempo. Pero he pensado, bueno, vamos a enseñar algo que no se van a esperar. A ver. Que son sobres de montapiés. ¡Ostras, colega! Si voy a tu casa y veo eso, te lo robo, que lo sepas. Además, están sin abrir, ¿o qué? Están sin abrir. Te lo robo, tío. Mira, si veo eso aquí en tu tenéis casa, otro. Que siempre faltaba la rueda de un avión, ¿eh? Aquí sí, tenéis sí, ahí siempre. Con el hangar. Pero siempre es que tengo esto para dejar loquísimos. Tengo el set de Montamán. Qué cabrón, macho. ¿Cómo esto mola, para lo que no, los chavales que no conozcan la época de Franco y tal. Estos eran unos sobres que venían los piperos. Que eran como, digamos, el juguete barato. Entonces te costaba, yo que sé, 15 pelas. Y eran unos sobres que venían unos muñecos pochísimos, pero que molaban mucho. Y eran unos sets muy locos. Te podía venir un set de aliens y dinosaurios. Te venían la mitad dinosaurios y la mitad de naves espaciales. Y luego la estrella era Montamán, que era el héroe de acción de la marca, en el que te venía el muñeco, que estaba totalmente articulado. Lo montabas tú, era muy pocho, era muy balongo. Pero era la leche porque vendían de todo. Yo tenía un submarino que metía este muñeco sentado dentro. O sea, una cosa loquísima.
Y esto vais a, no me vais a creer, esto lo compré hace como 3 o 4 años. Sí, lo venden en eBay, los he visto yo. He visto yo que en eBay hay montaplés para morir. Es una feria de juguete antiguo que había en el Museo del Tren y me forré. Y de hecho tengo otro set más antiguo aún, de los años 60, de la nave espacial, pero no sé dónde lo he encontrado. Creo que está en la caja de la mudanza. Qué bueno, tío. ¿Cómo te...? Ten cuidado, Bruno, que si lo abres te va a pasar como con el reloj de Final Fantasy. No, esto no va a estar deshidratado, pegado, no lo pienso, deshecho o algo. Eso se queda ahí para el resto. Mira, Marco, si quieres lo presento yo y así tú para el final. Para que queden mal. Bueno, pues yo... Es una cosa que ya por fin he encontrado. Hacía mucho tiempo que lo estaba buscando para enseñarlo, pero no lo encontraba de ninguna manera. Hasta que hoy, milagrosamente por la tarde, lo he encontrado. Y es esto de aquí. Es esto de aquí que llevaba buscando, el cartucho americano de Illusion of Gaia, japonés, la versión final en el TSC, que no lo encontraba, macho. Mira que yo miro cajones, he removido estanterías y no había manera. La versión USA, como podéis ver, Illusion of Gaia, con el cartuchito para jugar en la Super NES americana, claro. Que esto tenía la misma forma que la europea, pues no te vale. Así que nada, Marcos, ¿te suena de algo esto o no? Joder, macho, yo creo que sí, pero no sé de qué. No sabes de qué, ¿no? Me ha venido a la cabeza. Qué mala gente, macho. Bueno, pues eso es lo mío. Algo humilde, no como tú y Bruno. O Ramón. Hala, Marcos, te toca. Pues a ver, yo voy a contar primero la anécdota para situar un poco al personal. Resulta que una vez, bueno, uno de los numerosos viajes a Japón que nos facilitaba la empresa para visitar cosas y demás, pues decidimos que fuera un colaborador que también fue becario en la revista. Se llama Edu y que también está en el chat muchas veces, no sé si estará hoy. Y yo le dije, bueno, como vas a ir a Japón, que eso ya es como para que yo les dé alegría, me vas a hacer un favorcillo. Un pequeño favorcillo, me vas a traer de allí una Xbox 360 japonesa. Que es algo cómodo de... Mira, ahí está. ¡Hola, Edu! Pobrecito, tío. Y eso sí, le dije, la fuente de alimentación dejada en el hotel, colgada de la lámpara si quieres, porque eso pesa mucho. Y me trajo todo, me trajo la consola, el mando, los CDs que venían, lo de tal y todo, me trajo todo. Y diréis, ¿y para qué cuenta esto este hombre? Pues resulta que, ¿os sabéis que me gustan los matamarcianos? Una de las exclusivas que tenía Microsoft allí era sacar todo, casi todo lo de Cave y demás compañías, exclusivo muchas veces para 360. Entonces, pues yo dije, pues yo tengo que tener la consola japonesa sí o sí, porque en la PAL era imposible, no cargaban, no tenía compatibilidad regional. Entonces, pues poquito a poquito, mes tras mes, año tras año, pues he ido haciendo una pequeña colección. Castle of Shikigami. Pequeña, dice. El Death Smiles con goodies incluido de la tienda. Uno de los Otomedius que sacó Konami, que es una especie de parodia también. Es como un Parodius actualizado. El Skatos también. Dos clasicazos. El Raiden Fighters. El Raiden 4, el Under Defeat también, que salió otro Automedius. Es que no era tiempo. El Caladrius. Uno que es Muchimuchi Pork y Pink Ballets, algo así. ¿Por qué no lo dejas para la semana que viene a la mitad, tío? Venga, la segunda parte la dejo para la mitad. El Death Smiles 2, también caja de lujo, a tope. Luxury Box. Ay, el Ketsui, que se me cae la mesa y todo. El Ketsu y caja especial, y como colofón de la primera parte, pues el Galuda 2 con faceplate incluida, que es la que lleva la consola japonesa que me trajo el bueno de Edu. Y esto es solo la mitad de los que hay, más o menos. Así que el próximo día. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de hacer una. ¿Os ha gustado, si no? Hay que hacer una votación, Bruno. ¿Mejor Ramón o Marcos? A ver, ¿a favor de Marcos? A ver, es que Marcos ha sacado la artillería pesada, tío. Por eso. Ramón, ¿votos a favor de Ramón? Venga, pues joder a Marcos. Háganos, Ramón. Me preguntan si ha jugado.
Me preguntan si he jugado alguno, sí. Lo que pasa es que los tengo en la casa metidos. Lo vuelvo a precintar un poquito, con mitad de plástico, pero también reconozco que hay alguno que está precintado. Como dice Ana ahí, la gamberra, alguno está precintado porque alguno de ellos, incluso como la Kai Katana y alguno que otro más, como el Raiden, han salido en PAL y también los tengo, pero no los encuentro, tengo que buscarlos. Los PAL y los americanos no los encuentro. Pobrecito, que no los encuentra. Madre mía. Por ahí. Bueno, pues venga, vamos a pasar a las recomendaciones. Que si no, el taxímetro de Bruno ya está a puntito de... Bueno, Bruno tiene que trabajar como un cabrón esta noche. Vamos y no a cenar. Acabo rápido, tranquilo. A ver, Bruno, ¿qué es lo que va a recomendar? Que ya hemos vuelto, ya estamos en Antibes. Yo, el Last of Us parte 2. Buah, a ver, ya nos va a restregar que ha jugado. Venga, va. A ver, yo he jugado y soy una persona fiable porque no me gusta el primero. Yo tengo que decir, no soy precisamente fan ni del primero ni de los Uncharted. Y este me ha dejado bastante tocado. Me está dejando bastante tocado porque lo pasa realmente mal, pero me está encantando. O sea, me gusta más que el original y bueno, y me está ahí comiendo la cabeza, pero bien. Se le iban a Fumedia por el tema este de típico de cuando cambio de generación, matar al padre, que ya sabéis, vamos a machacar a esta gente que llevamos muchos años poniéndoles por las nubes, pero no, todo el mundo le ha puesto una nota de campeonato porque el juego es que lo merece. Y si te gusta el original, lo vas a flipar. No voy a decir que lo vas a pasar bien porque vas a sufrir mucho, pero si aunque eso no te gustó el original, como fue mi caso, pues es prodigioso. O sea, me parece un juegazo de, vamos, para despedir la generación por todo alto. La semana que viene hablaremos de él, de todas maneras, ¿no, Marcos? Para despedirlo a vosotros, porque yo voy a seguir hablando mucho tiempo. Habremos jugado unas horitas y contaremos ahí sensaciones. Sí, ¿no? Vale, sí, unas primeras impresiones por lo menos sí quedaremos. De lo que nos ha parecido el juego, y hablaremos de él tranquilamente. Marcos, ¿vas tú? O... Venga, sí, casi sí, yo mismo. Venga. Sí, pues hoy os he traído, lo tengo por aquí también, que lo compré en Strictly Limited, Ultracore. También conocido como Hardcore en sus inicios. Es un juego que desarrolló Digital Illusions, que ahora son DICE, sí, para Amiga, Mega Drive y Mega CD. Lo iba a distribuir Psygnosis, pero como era el año 94 y el tema de las nuevas consolas estaba un poco más o menos definiendo el camino de las 3D, se quedó en el tintero con el juego prácticamente al 95-98% hecho. Esa gracia que tiene un poco el sector del videojuego a veces. Entonces la gente de Strictly pues ha cogido un poco el relevo y la ha puesto a la venta en PS4, en Mega Drive, pues conseguirlo en cartucho también, en Switch y no sé si en algún formato más, supongo que en PC también, en PS Vita también digital. Sí, PS Vita también está. Y lo bueno de las versiones, a ver, yo no me lo compré en Mega Drive porque la versión, creo que PS4 al tener, podías elegir banda sonora, la clásica y también una nueva, supongo que el cartucho de Mega Drive no tendrá esa opción. Entonces por tener una versión más completa, pero es un run and gun al típico europeo, de los que hacías a Hypnosis, muchos de ellos, o como el Turrican, o como algunos otros. Sí, huele a Turrican, huele a Turrican sí. A la legua. Pero es súper divertido, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Ya te digo que es un juego de la historia viva, no es una cosa que hayan hecho ahora, sino que lleva hecho desde el 93-94. Entonces, recuperarlo, que lo hayan mejorado, y que incluso puedas comprarte tu cartucho de Mega Drive, aunque ahora estás jodido conseguirlo y tal, y que hayan hecho una versión expandida y mejorada de aquello que desarrolló Digital Illusions, pues yo creo que es una buena oportunidad de regresar a un pasado de verdad. No algo de ahora que reproduce algo del pasado, sino algo que de verdad formó parte de la historia del videojuego. Bruno, están diciendo en el chat que muchas gracias por meterle el hype en el cuerpo, tío. Y también te piden que cantes nanas a los murciélagos, porque estás a puntito de dormirte, ¿qué no? Acuéstate ahora, tío, y levántate a las 6. Y ya está. No se te oye, Bruno. O estás haciendo que no hablas. No se le oye a Bruno. No se te oye, Bruno. ¡Bruno! ¿Qué es lo cabrón? Lo estaba haciendo aposta.
Lo estás haciendo posta, ¿no se te oye o qué? No, empieza a enfadarse ya. ¿Ahora se me oye? Ahora. Sí. Vale. Pero ahora se oye con eco. Yo, bueno, pues te jodes, que quedan 2 minutos. No puedo hacer otra cosa. Yo me acostaría y me levantaría a las 7, pero es que tengo que levantarme a las 7:30 para hacer otra cosa distinta de curro. Con lo cual, pues, o me quedo esta noche, toda la noche currando, o directamente me voy a... me pego un billete de tren, me voy al mar y me tiro dentro. Si quieres te llevo. Venga, voy con lo mío rápido. Voy con lo mío rápido, que así no te... así te puedes... ya el taxímetro lo puedes bajar. No te preocupes. Está con mala cara ya, ¿eh? Brunete, anímate. Vale. Que tienes el de Last of Us ahí en casita. Puedes disfrutarlo, ya me gustaría a mí. A ver, yo voy con el mío. De Return of Obra Dinn. Of the Obra Dinn. Que es un juego que ya lo jugué en PC en su momento. Está hecho por un solo tío. Ha salido, bueno, salió ahora, no ha salido, salió hace ya un tiempo en Switch. Y es un juego muy básico, que es un misterio de un barco que ha vuelto después de unos años de que salió de puerto. Y entonces tenemos una máquina especial, que es como una especie de brújula, que nos puede devolver a la vida una serie de momentos que ya han ocurrido en el tiempo y que nos sirven para ir viendo qué es lo que ocurrió en el barco. Tenemos un diario que tenemos que ir rellenando, donde podemos ir escribiendo qué le pasó al capitán, qué le pasó al contramaestre, qué le pasó al navegador, qué les pasó a todos los que estuvieron en el barco. Y entonces, en base a las pruebas que vemos en la escena del crimen, digamos, ¿ves? Aquí estamos pasando con el reloj al momento del tiempo, vemos la escena, la escuchamos, es un juego muy de jugarlo con cascos, y entonces pues tenemos que ir rellenando un diario diciendo el capitán disparó a tal, este murió, este que murió se llama tal, y entonces vamos como una especie de juego en plan Memento, la película de Christopher Nolan, donde vamos reviviendo momentos y momentos y reconstruyendo la historia de lo que pasó en el barco. Es un juego muy sencillo, con gráficos que parecen vectoriales, como estáis viendo. Además tiene varios modos de visualización, tienes este que parece de Game Boy verde y negro, tenéis uno que es un poco más en plan Apple II, MS-2 de cuando los monitores Hércules, y es, a mí me parece una pequeña maravilla. Es un juego muy absorbente, que parece que no tiene mucha acción, pero te das cuenta que es sobre todo muy divertido. Y nada, ha salido ya en Switch y es una maravilla llevarlo encima, lo he vuelto a jugar y me parece una genialidad, además de un solo tío. Y nada más, pues si lo habéis jugado bien, y si no, pues descubrirlo. Te lo recomiendo, Bruno, por cierto. Y pasamos a lo bueno y lo malo y ya así acabamos, ¿vale? Venga, Bruno, que ya queda poco. Eres un titán. Bueno, venga, Bruno. Si quieres, empieza tú todo. Mira, si acabas tú antes, te pongo gráficos en los Simpsons y te piras. Y ya acabamos, Marcos y yo. Si voy a dormir. A ver, lo bueno de la semana, venga, ¿qué tienes? Lo bueno, pues te oí. Ya diremos por qué, pero me ha hecho eso. Hemos llegado todos tarde, pero ha merecido la pena, efectivamente. Además, hay que decir que ha sido la primera vez que nos hemos visto después del confinamiento. Que no sabíamos. Y eso es lo bueno, lo que hoy no voy a dormir. Me dice el Lázaro. Marcos, tú qué es lo bueno, venga. A ver, decir dos cosas de cada. Bueno, el diseño de PS5 y los cascos de PS5, me han gustado. Sí, también. Lo malo. Espera, lo malo todavía lo malo, no. La versión digital. Ahora, lo malo no, lo malo ahora lo ponemos. Cuando ponemos el iconito vendado, que es como está Bruno, que está hecho polvo, yo voy rápido. Lo bueno para mí, el Horizon, la presentación de PS5 y el anuncio del Horizon 2, ya con eso ya tengo para ser feliz durante un tiempo. Así que, venga Bruno, aguanta el tirón, que ya estamos aquí todos. Marcos, lo malo, venga, ¿qué has lanzado? Lo malo, la versión digital, pero para mí, para el resto, si la quiere, joder, que la consuma. Y el mando multimedia. ¿Sabes el miedo que me da? Que te van a poner la versión digital más barata. Y cuando vayas a la tienda vas a decir,
¿Qué hago? ¿Me llevo la consola y un juego y medio, casi dos? ¿O qué? Todo lo que sea 100 euros más barato te puede hacer pensar. Efectivamente. Bruno, lo malo. Ya lo he dicho, que no voy a dormir hoy. ¿Que no va a dormir hoy? Que no voy a dormir hoy. Sí, por eso he dicho yo lo bueno y lo malo seguido. Como lo había dicho Bruno. Pero es que no lo he escuchado lo malo, tío. Pues nada, qué cabrón. Mira, están diciendo, el Melón Gasoil dice que el Talbot Horizon. Ese sí que es otro juegazo. La tercera parte va a ser ese, el Talbot Horizon. A ver, lo malo para mí. Pues mira, lo malo ha sido lo bueno. Lo bueno que tú has dicho, Bruno, para mí es lo malo. Y es que las ganas que le entran a uno de decir algunas cosas que son secretas y que no podemos decir en este momento, pero que ya las podemos decir en el siguiente programa seguro y en redes también lo podemos decir antes. ¿Verdad, Bruno? ¿Le pone fecha cuando podemos decirlo? Aunque yo creo que, bueno, más o menos... Cuando nos digan que podemos, lo diremos. Vale, ha sido hermoso. Ha sido, sí, un gran reencuentro. Y ha estado muy bien. Ya os avisaremos. Podéis ver nuestras redes. Y bueno, ya que estamos, que ya nos vamos a despedir. Recordaros, el jueves tenemos Retro Paper. El sábado tendremos programa... ¿Qué? ¿Bruno? Ah, vale. Ok, perfecto. Y nada, pues oye. Pues muchas gracias por haber estado aquí, sobre todo en el día de hoy, que ha sido especialmente duro porque llevamos ya unas cuantas horas de jaleo. Bruno, tío. El sábado, no, las pelis. ¿Qué pasa? El sábado programa también. Claro, ¿no? Eso es lo que he dicho, me has dicho tú así que no. Ah, no, al Retro Pepe vamos a tener un invitado muy especial. Ya lo contaré quién es, ya lo sabréis. Bueno, desde la tumba, tío. No, con que lo veas desde tu casa y aunque no nos hagan ni caso, pero lo tengas por ahí, ya con eso nos vale. Bueno, pues cuidado mucho. Venga, pasado bien y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, tío. Muchas gracias y perdonad por el arranque este con algunos problemillas que hemos tenido. Que es que siempre nos pasa algo, macho. No sé qué ocurre. Sería. Así, David, ya hemos testado y hemos superado los 100 muchos momentos del programa, con lo cual es una buena señal. Poquito a poco vamos creciendo. Y aunque los que están ahora van a ser los que tengamos en cuenta de cara al futuro, ¿verdad? Cuando consigamos alguna cosilla, a ver si conseguimos algo por ahí para regalar y hacer un sorteito o algo. ¿Verdad, Marcos? Sí. Ya contaremos, ya. Vale. Chicos, muchas gracias por haber venido. Y nos vemos el martes de la semana que viene con Generación Z80. El Retro Paper el jueves por la noche y por la mañana en Nostalgiano. ¡Hala, chavales! Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.